espacio. Los grillos, por favor. Acción. Estás bien, negro. Que toques, suena. Soltás las manos del traje. Le cantarán los chayeros golpeando el parche de cuero hasta el otro carnaval. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué buena la visita a la Rioja! Estoy haciendo la selección de fotos. ¿Para subir a Facebook? Para hacer lo que quieran. Recién llegados en Vallecito, estamos acá con el conductor. ¿Cómo siente el conductor hoy? Excelente, bien, tranquilo, un equipo terriblemente bueno, todos dedicados, responsables. Grabando. La mano arriba. Y siguió a las tropas recorriendo todo. Más cerrado, Pedro, y menos allá arriba. Salvaje, batido rural. Voy yo, quédense quietos todos, pero, por favor. ¿La abrís para afuera o para adentro? ¡La abro para afuera! ¡Cerrame la puerta para salir, hombre! Su historia está marcada por las persecuciones policiales y el apoyo popular. Estamos en vivo de General Alvear en un momento culmine y sublime, el asado del reencuentro. ¡Salud! ¡Grabamos! ¡Salud, Chayanne! ¡Salud, acá! Está grabando. Allí se le construyó una gran cruz
Allí se le construyó una gran cruz. Todo grabando, silencio. Desde entonces se le rinde culto, devoción. ...2979 kilómetros... Eso es lo que tiene con ese mozal. Octavo día de rodaje, estamos en el SICUNC, en la Universidad Nacional de Cuyo. Entrevista con el nieto de Juan Bautista Bairoletto, uno de los santos populares elegidos para esta grabación. El programa, sin duda, se van a sorprender y mucho, porque es un laburo muy, muy elaborado. Creo que uno de los chicos decía, gente muy profesional, que está volcando todo ese conocimiento profesional en quienes por primera vez accedemos a este mundo, que es el mundo de la televisión. Y bueno, te paso con Gonzalo, que es el director, el productor de... Hola Adriana, ¿cómo te va? Buen día para todos. Mirá, la verdad que todos muy contentos. Se armó un equipo muy bonito. La gente... ha respondido muy bien, son muchos kilómetros que estamos haciendo. No, son historias muy particulares, la verdad que todos quedamos sorprendidos de que vamos descubriendo y aprendiendo en la ruta las divinidades, las devociones populares que hay. El equipo acaba de llegar al Cerro de la Gloria. Bueno, vamos, vamos, arriba, para arriba. Me tengo desgastado la parte donde me siento. Felipe Varela, uh-huh. Villa Unión, pronto a ser el undécimo día de Santerías Populares con la leyenda de Martita y el niño Miguel Ángel.